tenemos a la cartagenera Hele, una artista del género urbano que, aunque desde pequeña componía canciones, desde hace apenas un año está descubriendo su sonido y trabajando en su proyecto musical. Hola amigos de Playlist de Telemedellín, yo soy Hele. Hoy vengo a hablarles un poquito acerca de mi música. De la primera canción que les voy a hablar es de El Lobo. Fue mi segundo sencillo. Yo lancé mi carrera en plena pandemia. Mi primera canción fue Frontera, que la lancé en marzo. Y El Lobo la lancé aproximadamente a mediados de junio. Y es una canción muy particular porque nació de esta ronda infantil que seguramente muchos conocemos de niños, que es El Lobo. Y yo quería precisamente eso, ¿no? Encontrar una melodía que nos transportara a la niñez, que nos transportara esos recuerdos alegres que tenemos de cuando éramos pequeños. Y cuando estaba en ese proceso de composición, se me vino a la mente esta ronda infantil y yo dije, esta es. Me encanta la melodía y yo sé que va a sonar buenísimo fusionada con lo urbano. Y así pasó todo este proceso de composición con esta canción y al final salió este hit que para mí es muy muy importante porque me transportó también a mí a un lugar muy bonito y la respuesta del público también fue, me llegó mucho al corazón porque en ese momento estábamos atravesando momentos muy difíciles y las personas se conectaron mucho con esta canción. Es un reggaetón buenísimo que te hace mover el cuerpo, que te mueve las fibras internamente y yo sé que les va a gustar muchísimo. Aquí va el video. Adiós es su más reciente trabajo musical, ya ha presentado dos canciones más en este año y con esta canción quiere empoderar a las mujeres, pues nos habla de solidaridad femenina y de la relación con sus amigas. Bueno, y ahora les voy a hablar de Adiós, es mi más reciente sencillo. Adiós en esencia es una canción de solidaridad femenina, es una amiga diciéndole a la otra, mira, no te están tratando bien en esa relación, no te están valorando, no te están tratando como una mujer debería ser tratada y salgamos de rumba, olvídalo y ponte buena para que le duela, como decimos coloquialmente. Yo sé que muchas mujeres se van a sentir identificadas con esta canción, que estén pasando por esa situación similar, ¿no? Y el video les va a gustar también mucho. También quisimos plasmar precisamente eso. Es una diosa diciéndole a esta mujer en la tierra, mira, te estoy mandando las señales del mundo, no necesitas ver nada más, abre los ojos, te están mintiendo, sal de ahí que tú te mereces algo mejor. Y les va a gustar muchísimo, el video es muy colorido, también es un reggaetón genial, los invita a bailar, los hace mover el cuerpo. En esta situación que estamos atravesando, yo sé que un poquito de alegría nos llena el corazón y si podemos bailar reggaetón, así sea en la casa, en la cocina, en el baño, en la sala, en donde sea, pero que estemos muy felices cuando estemos escuchando este tipo de música y es lo que realmente quiero llevar, ¿no?, en estos momentos a todas las personas. Entonces los invito a que vean el video. Bueno, muchas gracias a toda mi gente de Playlist de Telemedellín por este espacio. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como @helefmusic con H al principio y H al final. Y en todas las plataformas digitales está mi música, están mis videos para que vayan, los chequen y escuchen muchas veces las canciones al día. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Cuídense muchísimo. Hele, para nosotros es un placer tenerte en nuestra playlist. Gracias por querer hacer parte.